Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a ver cómo crear una API REST con Node.js fácilmente y en poco tiempo. Este video tutorial es el primero que hago, espero que os guste. Y bueno, mi nombre es Carlos Azaustre, este es mi Twitter si me queréis seguir. Y bueno, que soy frontend developer, me dedico al mundo del desarrollo web de manera freelance, hago trabajos para otras empresas, proyectos medianos o cortos, y también desarrollo productos propios. Me gusta mucho aprender cada día a partir de cursos online o tutoriales que voy encontrando por internet. Y bueno, quería contribuir a la comunidad con este video tutorial, que es, digamos, una extensión de mi blog en el que expliqué hace unos meses cómo crear esta misma API con Node.js. ¿Qué vamos a hacer? Pues como hemos dicho, una API REST en Node. ¿Qué necesitamos? Tener instalado Node, tener instalado MongoDB, que es la base de datos que vamos a utilizar. Y bueno, no voy a aburrir mucho con teoría, quiero que se vea el código, así que vamos a empezar cuanto antes. ¿Qué necesitamos? El package.json que todo fichero de Node necesita. Aquí tenemos el que he ido creando, ¿no? Solo hay que pasarle como básico, se le pueden añadir más campos, pero lo básico es ponerle el nombre, API REST, en este caso, una versión, empezamos por la 001, una descripción. Esto es opcional, es digamos, el fichero principal, la puerta de entrada a esta aplicación, que va a ser el fichero server.js. Y lo importante, las dependencias. Vamos a utilizar Express como framework de Node y Mongoose como driver de MongoDB para Node y también como modelador de objetos en la base de datos. Con esto nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto en la terminal y ponemos npm install, con lo que se instalarán las dependencias. Mientras se hace esto, podemos ir trabajando ya en el servidor, en el server.js. Va a ser un ejemplo muy sencillo, no va a haber mucho código, perdón, mucho código modularizado, va a estar casi todo en el mismo fichero, pero de esta manera se puede ver más fácilmente todo lo que hacemos, sobre todo si es la primera vez que nos metemos con Node y no sabemos bien cómo se estructuran los archivos y tal. Esto, por supuesto, se puede modularizar, se puede separar en varios ficheros, pero bueno, vamos a hacerlo de momento así y a ver qué tal sale. Bueno, empezamos. En el server.js necesitamos importar las dependencias que hemos descargado con npm install. Una es Express, lo importamos así, con require Express, y la otra es Mongoose. En las versiones actuales de Express, para poder utilizar ya lo que es todos los métodos y funciones que tiene Express, necesitamos crear una variable que la vamos a llamar app, que llama a la función Express. Con esto ya tenemos nuestro framework. Podemos hacer uso ya del framework de Express de una manera fácil. Pues esto es todo lo que requerimos. Ahora vamos a proceder a configurar el servidor. Vamos a añadir las opciones básicas. Esto, por supuesto, si se mira la documentación de Express, tiene muchísimos detalles, muchísimas más configuraciones, dependiendo del tipo de proyecto, la robustez que le queremos dar. Pero bueno, para este ejemplo, yo creo que con esto podemos ir tirando, ¿no? Entonces, aquí dentro de app punto configure, vamos a usar estos módulos de Express para poder utilizar los métodos de HTTP, de get, post, update, bueno, put en este caso, y delete, para conseguir tener una API REST full completa y poder hacer todo lo que queremos, ¿no? El otro método va a ser express method override. Repito que esto está en la documentación de express.
expressjs.com, ahí tenéis todo. Y todos los proyectos empiezan como mínimo de esta manera. Con AppRoot hacemos que la aplicación pueda enrutar, ¿no? Que lo necesario para una API son estas tres opciones. Vamos a hacer un primer ejemplo. Con get le indicamos a Node que cuando se haga una llamada a nuestro servidor la recoja con el método get, porque si no sabéis mucho de Node, no es un servidor tradicional, no maneja hilos, sino que está orientado a eventos. Entonces, él va a escuchar cuando va a funcionar mediante escuchas métodos get, métodos post. El momento en el que el navegador realice esa llamada, se activa ese método dentro de nuestro backend. Esto al principio, si venimos de PHP o otros lenguajes, nos puede parecer un poco extraño, pero a la larga te vas habituando a él y lo encuentras bastante sencillo de usar. Entonces, vamos a hacer que escuche una petición GET a la raíz, o sea, es decir, cuando entremos en nuestra página web, nuestra aplicación web, en la pantalla principal, y que realice lo siguiente. Se le pasa una función con el objeto req o request, que es la petición, y res, que es la respuesta. A partir de ahí podemos ya operar. Entonces, cuando el navegador vaya a la pantalla principal, queremos que la respuesta mande, por ejemplo, hola mundo. Lo típico que se hace en programación para ver qué hace esto. Y ya solo nos queda, o sea, aquí luego más adelante vamos a añadir más rutas, más métodos y demás, pero bueno, para probar vamos a hacer esto y necesitamos que el servidor pues escuche. ¿Con eso cómo lo hacemos? Con app-listen le indicamos un puerto, vamos a decirle el 5000 y vamos a ponerle, bueno, lo podemos hacer así y aquí un console log servidor express escuchando en el puerto 5000. Bueno, si no he hecho nada mal, creo que esto debería ir. Entonces, esto indicamos en nuestro proyecto node server.js y esto debería correr. Bien, parece que sí, servidor express escuchando en el puerto 5000. ¿Cómo vemos esto? Pues vamos al navegador que tengo por aquí. Ponemos localhost 5000 y ahí tenemos hola mundo. ¿Qué hemos hecho? Pues que cuando vaya a la raíz, que en este caso pues es esta, mande hola mundo. Esto es lo básico. Ahora vamos a hacer que, dependiendo de la ruta que pongamos, envíe un JSON, que será lo que luego con otra aplicación cliente, que puede ser móvil, puede ser otra aplicación web con Angular, con Backbone o con jQuery a secas o JavaScript a secas, reciba esos JSON, los parse y hágalo pues lo que se necesite. Entonces vamos a empezar con lo que de verdad mola, que es usar Mongo. Vamos a crear un modelo que lo vamos a llamar serie de televisión. Vamos a crear aquí serietv.js. Y lo ponemos aquí. Este archivo va a ser el modelo relacional, bueno, no relacional porque usamos Mongo, de lo que vamos a almacenar en la base de datos. Lo hacemos con Mongoose, como hemos dicho. Importamos. Y también vamos a crear un esquema que va a ser el ORM, ¿no? Lo que va a modelar el objeto para guardarlo en la base de datos como un JSON. Eso lo hacemos con el objeto scheme de Mongoose.
¿Qué va a tener nuestra serie? Pues vamos a añadirla aquí. Serie de TV. Va a ser un nuevo esquema de Mongoose. Que va a tener un título, que será un string. Va a tener temporadas. ¿Cuántas tiene más? Esto va a ser un número. Va a tener un país. No es lo mismo una serie americana que una inglesa. Y un género. Vamos a poner un género. En este caso vamos a usar esto, vamos a decir que va a ser de tipo string, pero bueno, esto lo vamos a poner así para que se vea un poco mejor. Va a estar dentro de un campo, puede ser comedia, fantasía, drama, terror, no sé, ciencia ficción. Vamos a poner que tenga eso. Esto, por supuesto, cada uno lo puede poner a su gusto. Esto, para que lo podamos utilizar desde otro archivo, lo debemos exportar como módulo. ¿Eso cómo se hace? Con módulo exports y queremos que exporte el modelo que hemos hecho, que es serie TV, lo vamos a llamar serie TV, y por supuesto el serie TV. Entonces, con esto, importando este archivo desde otro archivo de JS, accedemos a él como podría ser una librería de NPM, ¿no? Entonces, ahora nos vamos al servidor. Ya teníamos aquí importado Mongoose, con lo que cual vamos a llamar a la base de datos. Vamos a conectarnos con el método connect de Mongoose. Le pasamos la URL. Por defecto, Mongoose corre en localhost, en el puerto. Bueno, si ponemos el MongoDB, no hace falta incluirle el puerto. Vamos a dejar así. Y la vamos a llamar a la base de datos, pues series de televisión, para que no se nos líe con otras. ¿Qué más necesitamos por aquí? Pues bueno, podemos añadirle un poco de seguridad a la conexión, indicándole aquí en una función, por si pasa ocurre algún error. Y poner que si la conexión devuelve error, que nos muestre un mensaje por la consola, error, conectando a la base de datos. Y mostramos el error para depurar. Y si no hay error, un mensaje en pantalla de que se ha conectado. O sea. Bien. Para que no nos falle, debemos tener en otra terminal Mongo corriendo. Y ahí está. Ahora, ¿qué más necesitamos? En el server, de momento, no necesitamos nada. Vamos a probar que se conecta a la base de datos. Vamos a cerrar el servidor. Vamos a ver. Tenemos un error. Ah, bien. Que en vez de punto y coma he puesto dos puntos. Una cosa que siempre me pasa. Ah, vamos a guardar este archivo que no lo teníamos guardado. Vamos a probar de nuevo. Y ahí tenemos servidor express escuchando en el puerto 5000 y conexión a la base de datos rápida. Entonces ya podemos empezar a modelar objetos y guardarlos en la base de datos, mostrarlos, etc. ¿Cómo vemos que se está
guardando en Mongo. Bueno, pues podemos acceder al shell de Mongo con Mongo. Una vez esté corriendo MongoD, que es el servidor de Mongo, Mongo es su cliente y podemos entrar aquí dentro. Si ponemos use series TV, que es como la hemos llamado a la base de datos, estaríamos ahí. Si damos a show collections, vemos que no tenemos todavía nada. Pero ahora lo haremos. Entonces vamos a hacer las rutas. Sí que vamos a modular un poco y en vez de incluirlas en server, vamos a hacer otro fichero igual que hemos hecho serie de TV JS. Vamos a crear uno que se llame rutas. Ahí está. ¿Qué va a tener? Bueno, vamos a modularizarlo. Entonces, esto va a quedar exportado como una función a la que se le pasa la aplicación Express y todo lo que está aquí dentro lo podremos utilizar desde Server JS cuando lo llamemos. Vamos a importar el modelo que hemos llamado serie TV con require. ¿Y dónde están? Pues está justo en esta carpeta porque no la hemos modularizado, no hemos hecho ninguna estructura de carpetas. Entonces, con punto barra indicamos que queremos un archivo que esté en el directorio en el que nos encontramos y el nombre del archivo sin el JS, serie TV. Ya podemos utilizar el modelo de serie de televisión. Vamos a hacer el método get. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a crear una función que se llame find all series, al que se le pasa una request y una response. Desde el modelo que hemos creado, usamos la opción de mongoose find para que busque en la base de datos de Mongo. Le pasamos otra función con un error para que nos devuelva error si lo hay y la serie de TV cuando nos devuelva para poder iterar a partir de él. ¿Aquí qué hacemos? Bueno, pues si no ha habido error, que nos envíe todos las series de televisión que hay en la base de datos. Vamos a ponerlo series TV para saber que son varias. Y en el caso de que no haya error, en el caso de que haya error, perdón, le decimos que ha habido error. Y así nos lo muestra en consola para poder depurar. De esta manera tendremos el get de toda la serie de televisión. O sea, el get all. Que queremos una específica. Bueno, en MongoDB En MongoDB se almacenan automáticamente todos los documentos con un ID que Mongo autoincrementa automáticamente, ¿no? Entonces podemos buscar por el ID. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues hacemos otra función que sea find por ID. Va a ser. Esto, digamos, es una especie de controladores de las rutas, ¿no? Esto se podría poner en otro archivo que se llama control, en otra carpeta que se llamara controllers. Y desde rutas llamar a esos. Pero bueno, de momento lo vamos a hacer aquí así para que se vea en global. Y luego ya cada uno pues libre de hacerlo. Entonces aquí llamamos otra vez al esquema de Mongoose. Y le decimos find by ID. Que es un método que tiene Mongoose por defecto. Y le pasamos el parámetro que va a pasarle el navegador y una función que devuelve un error si lo hay y la serie
Por eso antes he dicho ponerlo en plural porque son varias y aquí es una específica. Entonces, pues igual que antes, si no ha habido error, que nos envíe el muestre por el navegador la serie de televisión buscada. Y en el caso de que hubiese error, pues directamente igual que antes, vamos a copiarlo y pegarlo. Esto vamos a poner aquí punto y coma. Sí, vamos a separar los módulos con punto y coma. Ahora, ¿qué más? Pues el post, ¿no? Vamos a poner una serie en el. Perdón, en la base de datos. Vamos a decirle que se llame add serie de televisión. De nuevo va a ser otra función con un request y un response. Vamos a imprimir por consola. Qué es lo que se está enviando para poder depurar. Digamos que es un post y queremos ver el cuerpo de la petición. Un momento. Entonces, el post va a mandar un JSON, el navegador va a mandar un JSON al backend y toda la petición va dentro del body. Entonces, tenemos que crear un objeto que será el que almacenemos en la base de datos. La base de datos lo va a almacenar como JSON. Nueva serie de TV. ¿Qué hemos dicho que tenía el modelo? Vamos a ver. Pues tenía un título. Esto lo cogemos de request. Body, título. Iba a tener temporadas. Vamos a coger de request body temporadas. Iba a tener un país. Body país. Iba a tener el género. De esta manera creamos un objeto serie TV que con el esquema que tenemos en la base de datos. Ahora tenemos que salvarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues otra vez con el modelo de Mongoose y el método save, al cual le pasamos una función para verificar que se ha salvado correctamente. Si no hemos tenido errores, pues decimos por consola serie televisión guardada. Y en caso de que sí que hubiese errores, pues de nuevo, bueno, vamos a copiarlo para no estar escribiendo lo mismo siempre. Aquí. ¿Qué nos queda? Tenemos que tenemos el post. Bueno, necesitamos enviarlo, por supuesto. Igual que aquí hemos enviado serie TV, aquí al final de salvarlo, pues lo tenemos que enviar para ver que todo ha salido bien. Resend, ¿cómo se llamaba el objeto? Serie TV. Sí, eso es. Aquí está. Bien, pues ya tenemos get, post, ¿qué nos queda? Pues vamos a hacer un update que se hace con put. Imaginemos que queremos actualizar el título de una serie porque lo hemos puesto mal, o cambiar el año, o añadir temporadas, lo que sea. Pues lo vamos a llamar al método update serie TV. Va a ser una función de nuevo con su request y su response. Y allá vamos. ¿Qué necesitamos? Llamar de nuevo al modelo de Mongoose, serie TV, y que busque por ID. Queremos modificar solamente uno. Pasamos los parámetros.
el ID y la función. Un error por si devuelve error. Y la serie de televisión si devuelve OK. Pues esto es parecido a lo de antes, solo que en vez de crearlo, vamos a modificarlo. Serie TV es el modelo que ha recibido la respuesta y queremos cambiar el título. ¿Cómo lo cambiamos? Con la respuesta del body título. ¿Qué más tenía esto? Bueno, pues esto tenía también temporadas. Pues las cambiamos. ¿Qué más tenía esto? Tenía país, request, body, país, y por último tenía el género. Pero aunque esto lo estoy haciendo mal, porque esto no son comas, son puntos y comas. Hemos dicho género, perdón, género, pues request, body, género. Esto lo que hace pues, es buscar en la base de datos con el ID que le va a pasar por parámetro la petición al API y cuando lo encuentre nos devuelve ese modelo y le actualizamos con lo que le pasamos por la petición. Una vez hecho esto tenemos que salvarlo, igual que hemos hecho antes, pero ahora en vez del modelo justo el que hemos recogido de la base de datos. 7v save y de nuevo función error por si hubiese habido algún error al salvarlo y así podemos depurarlo bien. Y esto es lo mismo, lo único que en vez de 7v guardada vamos a decir actualizada. Y ya por último nos queda el remove o delete, como se diga, que va a ser el que lo borre. Queremos borrar una serie porque ya no nos gusta, pues este método nos va a servir. Delete serie TV. De nuevo, otra función. Request y res. Vamos a buscar por ID porque queremos borrar una en concreto. Entonces usamos el método fanbyID, al cual le pasamos el ID que tiene la petición y la función que va a hacer la magia. Error si nos devuelve error y serie TV será el objeto que vamos a modificar. ¿Qué queremos hacer? Pues borrarlo. Entonces cogemos el modelo que nos ha devuelto y le damos a la función remove, cual también se la pasa a una función control por si queremos ver qué va a pasar. De nuevo, pues copiamos esto porque va a ser igual y en este caso la serie TV no ha sido actualizada sino que ha sido borrada. Si hay error, pues nada, se imprime el error. Ahora, todos estos controladores o funciones necesitamos indicarles una ruta. Pues aquí vamos, al final del archivo. Como he dicho, esto se podría haber separado en otros archivos llamado controlador y esto serían las rutas. Pero bueno, así lo vemos todo sin necesidad de andar cambiando, que en un vídeo a lo mejor es un poco más complicado. Pero entonces, ¿qué teníamos para nuestra API? Vamos a poner aquí API routes para saberlo. Pues vamos a imaginar que si llamamos a series TV nos devuelve todas. Entonces vamos a llamar al método que era finAllSeriesTV. Vamos a imaginar que queremos saber una serie en concreto. Pues sería seriesTV barra ID. Pues que nos busque findByID. ¿Qué más? Pues si queremos poner una nueva serie. La vamos a llamar con el método post de HTTP a series TV mínimamente. Y esto va a ser añadir serie TV.
day compute, que llame también a series tv y un id. Perdón, aquí he puesto un interrogante. Y esto va a ser update serie tv. Y por último, el delete. Perdón, delete. Ahí está. Y queremos borrar una serie en concreto, pues igual que antes. Queremos borrar esa serie. Y llamamos al último método que hemos hecho, que es delete serie tv. Con esto tendríamos el API. Realmente, pero necesitamos integrarlo en el servidor. Entonces, aquí que teníamos la ruta por defecto, le vamos a añadir routes. Bueno, realmente no hace falta añadirle variable. Vamos a poner aquí require. Routes, sí. Punto barra routes, ahí está, y le pasamos la, y esto llamará a este fichero que hemos hecho aquí. ¿Cómo vemos si esto funciona? Pues ahora mismo vamos a cerrar esto y volverlo a correr. Ah, tenemos un error en el modelo de la base de datos. En la línea 10, aquí algo se nos ha colado. Sí, este punto y coma. Esto no hay que poner punto y coma porque estamos dentro de un objeto JSON y se separa por comas, o si es la última, no se pone nada. Vamos a ver si ya está bien. Sí, perfecto. Entonces vamos a probarlo. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues con res console. Aquí está. O creo que la tenía aquí. Creía que la tenía en el navegador, pero no lo tengo. Vale, vamos a ver. Tenía otro. Ah, perdón, perdón. Me he equivocado totalmente. No vamos a usar Red Console, vamos a usar si me ha salido aquí, siempre se me olvida el nombre, Red Console. Postman, este es mucho mejor. Aquí está. Siempre me lío. Pues muy bien. Con esto vamos a poder hacer llamadas al API y añadirles un JSON. Aquí ponemos la URL, por ejemplo, ¿cuál era la de crear? Pues el servidor lo estamos corriendo en localhost 5000. Y las rutas, aquí están. Para crear una era series TV. Muy bien, pues vamos a llamar a series TV y aquí están las aquí value que vamos a poner. ¿Qué teníamos? Pues teníamos título, vamos a poner los. ¿Qué más cosas pedía? Temporadas. Temporada 6. País Estados Unidos y género, vamos a poner drama, aunque no se sabe. Vamos a darle a send y vamos a ver, porque creo que lo hemos hecho mal, así no es como se hace. Esto hay que mandarle un JSON. Bien, esto hay que hacerlo a pelito. Vamos a ver.
Esto lo vamos a quitar porque no lo pasamos por, lo pasamos por get, no, lo pasamos por post. Quiero un post. Vamos a ver si así valdría. Esto es un poco extraño. Body, aquí está, aquí está. Listo. Vamos a mandarlo en formato JSON. ¿Qué queremos mandar? Está poniendo guerrero esto. Quiero mandar un título que sea los. Tiene que ser JSON. Vamos a ponerlo con comillas. No sea que nos dé error. Título los. Temporadas 6. País. Y género. Hemos dicho drama, ¿no? A ver si es así. La consola esta a veces no es como se quiere. Sabía que me iba a dar. Vamos a ver. Algo estamos haciendo mal. Vamos a probar con REST Console, perdón por esto. Tenía que haberlo probado antes de hacer el vídeo, pero bueno. De la experiencia se aprende. Es el primer vídeo tutorial, estamos pagando la novatada. Pero vamos a ver. Aquí está. ¿Cuál es nuestra URL? Ahora que queremos hacer la petición. Pues es localhost 5000 barra, hemos dicho, series TV. Es un post. Es un application JSON. Y aquí va el cuerpo. Entonces aquí tenemos que poner el JSON. En teoría esto debería funcionar. Vamos a darle a post. Y nos devuelve otra vez error. No tiene método save. A ver si es que tenemos algo mal. Es que lo mismo lo tenemos mal. Sí, serie TV, save. Estos son los problemas del directo. Ruta 33. Pues aquí da error. Por alguna razón. Voy a pausar un momento. Bueno, ya he encontrado el error y ha sido una metedura de pata por mi parte porque he confundido el modelo SerieTV de Mongoose con la variable SerieTV que teníamos. Que encapsulaba el objeto. Entonces, cuando queremos buscar por ID o buscar en general en la base de datos, sí que usamos el modelo de Mongoose, que en este caso es serie TV con mayúscula. Pero cuando queremos salvar, queremos actualizar, bueno, aquí es save igual, o queremos borrar, usamos el objeto en sí, que es serie TV en minúscula. El problema ha sido mío por no haberlo llamado de otra manera. Entonces, en este caso, aquí tenía puesto serie. Perdón. Aquí tenía puesto serie TV. Y esto es el error que estaba dando. Porque no tiene método save. Mongoose no tiene ese método. Tiene el objeto creado. Entonces, de esta manera ya sí funciona. Aquí lo vamos a ver para que lo veáis. He creado ya la de los, pero vamos a crear otra para que se vea. Entonces, en REST Console
Ya no quiero probar el otro para no liarla. Llamamos a localhost 5000 series TV, que es el método POST, la URL de método POST que tiene nuestra API. Le decimos que es una application JSON, el body del contenido también es una application JSON, y aquí ponemos el JSON que queremos enviar. Aquí hemos puesto los, vamos a poner Dexter, 6 temporadas, Estados Unidos. No, Dexter, ¿cuántas tiene? Tiene 8, 9, ahora mismo no me acuerdo, 9. Y vamos a poner terror, aunque no es terror, pero bueno, por cambiar un poco. Entonces con esto le damos a send y aquí vemos la respuesta, cómo se incrusta todo. Pero ¿realmente lo hemos ingresado en la base de datos? Por supuesto, vamos a verlo. Aquí tenemos la consola el servidor en el que nos sale que hemos hecho un post y que hemos guardado la serie. Si nos vamos a Mongo, podemos ver que en la colección series TV, find, vamos a ponerlo pretty para que se vea mejor, algo hemos hecho mal, ya estamos, a ver, show collections, serie TVs, perdón, db, serie TVs, se ha creado así, find, y Pretty para que nos lo muestre más ordenado. Y aquí tenemos los dos registros que tenemos en la base de datos o dos documentos. La de los que he creado antes. Aquí podéis ver el ID por defecto que crea Mongo. Y el otro que hemos creado es de Esther. ¿Esto se ve en el navegador? Si yo llamo, por supuesto. Vamos allá. En localhost 5000 series TV. Esto es llamar a este método, a getSeriesTV, encontrar todas las series que tenemos en la base de datos. Vamos a darle y aquí tenemos cómo el navegador nos devuelve un JSON. Esto porque tengo una extensión de Chrome que lo deja así con colorines y se puede minificar y demás. Pero en crudo, digamos que es esto, ¿no? ¿Queremos añadir otra? Bueno, vamos a añadir otra. Vamos a añadir una última. Vamos a poner aquí la testar gráfica porque somos unos fricazos. Temporadas 5, creo, o 4. Bueno, 5 y ciencia ficción. No soy tan fricazo como parece porque no me sé cuántas temporadas tiene la nueva de Galáctica. Vamos a darle a pause. Aquí vemos que se ha enviado. Vamos a actualizar. Y aquí la tenemos, Galáctica. Perfecto. ¿Qué queremos recibir una solo? Bueno, le hemos dicho que para recibir una solo sería Series TV y un ID. Pues Series TV. Y le vamos a pasar el ID este. Esto, por supuesto, lo hemos hecho así. Quizá podamos poner un ID referenciándolo al nombre. Pero bueno, el tutorial es para verlo un poco por encima y ver cómo funciona esto. Entonces, si ponemos Series TV y el ID de la primera, que es los, nos debería devolver solo esta parte de código de JSON. Vamos a verlo. Ops, ya tenemos aquí de nuevo un error. Vamos a ver qué es. Creo que va a ser algo parecido al anterior. Vamos a ver. Esto es get by ID. Si no hay error, serie TV, serie TV. A ver qué ha pasado. Vamos a verlo. El error estaba en. A ver qué lo he perdido. En find by ID. Teníamos puesto find by ID con ID mayúscula. Y el método de mongoose es con ID, la segunda minúscula, ¿no? Y luego aquí teníamos param en minúscula. Y realmente no recibe. Aunque solo recibe un parámetro. Esto es un array en teoría, entonces es params, igual que usamos aquí params y aquí. Y teníamos puesto param, entonces no lo entendía el navegador, el backend, perdón. Entonces, si ahora corremos la base de datos y el servidor, aquí vemos, vamos a llamar al navegador, como hemos dicho antes, queremos ver si solo nos devuelve la de los. Lo ponemos y aquí está, la de los. Que queremos Galáctica,
significa, vamos a ver. Ahí está. Entonces, ahora, por ejemplo, queremos probar el update. Pues vamos a actualizar. Vamos a actualizar, por ejemplo, la última. Eso lo hacemos desde el REST Console. Le decimos que esto va a ser un método put y queremos actualizar Galáctica y decirle que no se llama Baltestar Galáctica, sino que se llama BSG. Lo enviamos con put y esperemos que no dé error. Y de nuevo tenemos error porque no tiene el método FanID. De nuevas me he colado ahí. Es ID con minúscula. Salvamos. Vamos a correr de nuevo el servidor. Y vamos a hacer el put de nuevo. Put. Serie TV no está definida. Sí que me he lucido hoy. Vamos a ver. Roots 50, serie TV. Claramente no está definida porque esto debería ir dentro, si no recuerdo mal. Ya que el... Vamos a ver, que mire un momento. Put, estamos en put. Por supuesto, esto debe ir dentro porque este variable serie TV no está definida aquí. Pero aquí sí, vamos a intentar esto para que se vea bien. Y aquí está. Y ahora sí que no debería dar problema, pero bueno, nunca se sabe. Vamos a ver. Así nadie es perfecto, como se puede comprobar. Nadie nace sabiendo y siempre hay errores. Lo que pasa es que cuando uno se está grabando, pues parecen más. Vamos a hacer el put. Y ahora aquí vemos que serie TV ha sido actualizada. Vamos a ver si es verdad. Y aquí en vez de Galáctica tenemos BSG. Aquí está, título BSG. Perfecto. Y ahora queremos borrar. Queremos borrar Dexter. Vamos a ver antes de nada, a ver si le hemos... Aquí está, tenemos ahí de mayúscula. Vamos a ponerle en minúscula. Iniciamos el servidor. Y vamos a hacer el delete. Quiero delete Dexter, que era este ahí. Vamos a ver si es verdad, el body, este en el caso no hay body, lo mandamos, aquí nos dice que serie de televisión borrada, vamos a ver si actualizando esto no nos devuelve Dexter, y ahí está, solo tenemos Galáctica y perdidos. Pues en teoría, esto es una API REST con Node, sencilla, con errores que hemos sabido resolver, y bueno, la estructura básicamente es esta. De una manera más profesional, pues sería crearse una carpeta app que incluyese módulos, controladores y rutas. Si necesitáramos una página principal, pues vistas. Pero básicamente es esto, sería toda esta parte, modularizarla por otra parte e importarla aquí y así llamar a estas rutas. En el servidor, quizás la configuración de Express, ponerla en otro archivo. Pero básicamente esto es un primer video tutorial de cómo hacer una API REST con Node y MongoDB, es decir, una parte del famoso stack MIM de Mongo Express, Angular y Node. Faltaría la parte frontend con Angular, pero bueno, eso lo dejaremos para un próximo video tutorial por si hacemos más. Y bueno, pues espero que os guste. Estoy en Twitter, @carlosazagustre. Podéis seguirme en mi blog, en carlosazagustre.es, donde publico varios tutoriales y demás cosas que voy encontrando sobre tecnología web. Nos vemos. Muchas gracias.